Hola, muy buenos días. El día de hoy les vamos a hablar un poco de minerales. En concreto, de qué son los minerales, cuál es su origen, dónde los encontramos, qué hacemos con ellos, qué problemas se asocian a los minerales y qué cosas podemos hacer con ellos para remediar los problemas que anteriormente hayamos podido causar con ellos mismos. Para ello, en el día de hoy contamos aquí con tres distinguidos invitados, por supuesto. El doctor Víctor Manuel Malpica Cruz, que es investigador en el Departamento de Geología Regional del Instituto de Geología de la UNAM, que se está jubilando y le tenemos mucha envidia por eso. A partir de ahí. Usted ya estoy jubilado. Nos acompaña también el doctor Francisco Romero, compañero también del Instituto de Geología, jefe del Departamento de Edafología, y la ingeniera Edith Fuentes Guzmán, experta en minería, en prospección geológica y actualmente estudiante del programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de esta universidad también. Muy bien, como este programa se enriquece con la participación y los comentarios de todos los televidentes, de toda la gente que se interesa en algo por la ciencia, por la vida universitaria, pues les agradeceremos mucho sus comentarios, les agradeceremos mucho cualquier cosa que tengan que decirnos o que preguntarnos. Y para ello pueden usar naturalmente nuestros teléfonos en vivo. Los tienen en pantalla, el 56 22 87 28 20 y 18. O pueden utilizar los medios electrónicos, también el correo electrónico de mirador@qued.unam.mx. Nos pueden seguir también en Facebook, en la página de Facebook de Geodifusión UNAM, en Twitter, en Inst Geol UNAM. Y por favor no duden en comunicarse en cualquier momento con cualquier tema que sea de su interés, con cualquier duda o pregunta que tengan. Comuníquense con nosotros, pues su opinión nos enriquece a todos. ¿Sí? Pues muy bien, sin más dilación, sin más introducción, podemos empezar ya a involucrarlos a ustedes en lo que nos ocupa realmente, que es hablar de los minerales, ¿no? Y me dijo específicamente al doctor Malpica, primero, o sea, vamos a lo aburrido, por así decirlo, ¿no? Las definiciones de cosas, ¿no? Las cosas que menos nos gustan en clase, pero que son necesarias. ¿Qué es un mineral en primer lugar? ¿De qué consta? ¿No? Porque todos oímos hablar de minerales, pero ¿realmente qué es? ¿Cómo lo definimos? Muy bien, buenos días a todos. Un mineral es una sustancia compleja, inorgánica, de una composición química y que tiene ciertas particularidades en sus redes atómicas que lo van a hacer que si esta simetría está bien definida, nos van a dar origen a las caras de los minerales. Y si son perfectas estas, las de las caras de los minerales, pasamos a lo que son los cristales. Bien, entonces realmente lo que, bueno, así extrayéndolo, la esencia mínima de las cosas, podemos decir, los minerales constan, son básicamente materia sólida, ordenada, ¿no? Con una composición clara, bien definida, son sus principales características intrínsecas, así decirlo, pero pues ello tiene finalmente una expresión externa, ¿no? Lo que son pues todos estos cristalitos que tenemos por aquí o los que tenemos en pantalla, ustedes los pueden ver, que es lo que nos llama la atención, ¿no? Posiblemente una de las cosas que se me olvidó es que es una materia inorgánica. Inorgánico. No, no, lo dijo. Ah, lo dijo. Ah, bueno. Lo dijo, sí, lo dijo. Sí, cómo no. Y podemos hablar también, bueno, hemos hablado de la forma externa de los cristales un poco, pero pues,
esa composición, esa estructura, acaban determinando también el resto de propiedades de los minerales, ¿no? Que son muy variadas, ¿no? Sí. Yo, si me permiten, yo creo que a lo mejor también vale la pena redondear para ver un poco el asunto, ¿no? Elementos químicos que se organizan para formar un mineral y luego el conjunto de minerales para formar rocas. Porque al final lo Exacto. que vemos realmente nosotros en la naturaleza son las rocas y que luego esas rocas se componen de minerales y para estudiar los minerales entonces hay toda una ciencia especializada. Pero yo creo que sí es interesante pues que nuestro público esté consciente de eso, ¿no? Elementos químicos se organizan para formar minerales y luego los minerales se unen para formar rocas, que es lo que vemos realmente en la naturaleza. Exactamente. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otras características de los minerales. Sí. ¿Qué Hay que más hacer podemos la decir, no? aclaración que también hay minerales que se forman en la superficie de la tierra y sobre todo con un efecto bacteriano, que son los minerales evaporíticos. No es que sean orgánicos, pero las bacterias tienen que ver mucho de esto, como son la halita, la sal común. Son minerales evaporíticos que se forman en la naturaleza por medio de agua y lo podemos ver, son crecimientos que pueden ser muy rápidos, pueden ser, dependiendo de del calor y de la intensidad solar, se pueden formar en un día. O sea que es un proceso muy rápido. Normalmente tardan una semana, pero son procesos rápidos. Al contrario de todo lo que pasa en la Tierra, que a veces nos tardamos millones de años para comprender y ver ciertas cosas. Volviendo un poco sobre la definición de los minerales, ¿no? Hemos quedado que se trata de materia sólida, materia ordenada, una estructura cristalina precisa, etcétera, etcétera. Pero, bueno, una de las preguntas que siempre suscita ese tipo de definición, ¿no? Que es una definición, pues digamos, muy canónica, ¿no? Muy definida a nivel internacional, con reglas muy precisas, etcétera, etcétera, lo que siempre nos preguntan. Entonces, ¿qué pasa con otro tipo de sustancias? ¿Qué pasa, por ejemplo, con el mercurio nativo, que es a la temperatura ambiental en la superficie terrestre un líquido? ¿Qué pasa con el ópalo, ¿no? Que es básicamente amorfo, ¿no? ¿Qué pasa con otros materiales como el mismo ámbar? No sé, si vamos a una feria de minerales, tenemos el ámbar metido ahí en medio de un montón de minerales y sin embargo el ámbar no es un mineral, ¿no? O sea, hay una serie de excepciones en cuanto a la definición de mineral. Y hay una serie de materiales que, por mucho que sean sólidos o que lo parezcan, no constituyen minerales. ¿Qué nos pudiera decir de eso, doctor Malpica? De estos minerales, como bien lo dijo, el ámbar, aunque está dentro de la tierra, pero es una resina fósil. Algunos lo consideran mineral, pero realmente es algo orgánico, una resina fósil. De los demás que usted hacía la referencia, como el mercurio, como el ópalo, etcétera, sí son minerales que se forman en la superficie terrestre. Por ejemplo, el ópalo se forma casi en la superficie terrestre, está asociada a emisiones volcánicas, posiblemente haya eventos magmáticos, pero muy superficiales, se forman en la superficie terrestre. Son completamente sin un sistema cristalino definido. Son muy bonitos, son bellos, entonces depende de la cantidad de sílice que contengan estos minerales, es lo que vamos a, y digamos la cantidad de agua que esté dentro cuando se está formando, que vamos a tener esta belleza de ópalos, o a veces hay ópalos simple y sencillamente
amorfos, blancos, que quizás no tengan mucho valor, pero es ópalo. Bueno, hay, digamos, hay al margen de esas cuestiones, excepciones en toda definición, en todas las reglas. El ópalo, definitivamente, aunque no tenga una estructura cristalina definida, pues se sigue considerando un mineral. Y para hablar un poco de la estructura de los minerales, un poco de las cosas que podemos obtener a partir de la estructura de los minerales, podemos pasar a continuación a una pequeña entrevista con la doctora Teresa Pi, que nos va a hablar de la técnica de identificación mineral mediante difracción de rayos X. Corre video. Gracias. La difracción de rayos X nos permite estudiar estructuras cristalinas porque usamos una longitud de onda, la de los rayos X, que es muy similar a los espaciados que hay entre los átomos y moléculas de una estructura cristalina. Aquí podemos ver en el caso del equipo sus componentes principales. Tenemos el tubo de rayos X, el portamuestras con las muestras y el detector. En un proceso de medición, los rayos X se hacen llegar a la muestra. Esta muestra difracta en base a su estructura cristalina y los rayos difractados son recolectados por el detector. La preparación de la muestra en general es simple, solo requerimos que la muestra esté pulverizada, para eso se utiliza un mortero de ágata o de alúmina y posteriormente, una vez molturada o pulverizada, lo que hacemos es se carga en un portamuestras de aluminio y se coloca en el equipo para su posterior medición. El equipo hace un escaneo de toda la muestra en un rango de medición, que en general son de 4 a 70 grados, y este escaneo es lo que llamamos el patrón de difracción. Lo más importante es que el patrón de difracción es como la huella dactilar del mineral y por tanto permite su identificación. El patrón de difracción puede ser un patrón digital o bien un patrón fotográfico. Algunas ventajas de la difracción son que es una herramienta no muy costosa, la analítica es rápida, en 1 o 2 horas podemos tener la determinación del mineral que queremos identificar y aparte la ventaja es que el material que usamos para hacer la difracción, ese material no se destruye y puede ser usado nuevamente en otra técnica identificativa como puede ser una técnica química. Algunas ventajas que tiene la difracción para la mineralogía, quizá la más importante es que permite identificar los polimorfos. Los polimorfos son sustancias minerales que tienen la misma composición, pero diferente estructura cristalina. El ejemplo más conocido es el caso del grafito y el diamante. Ambos son compuestos con la misma composición, son carbono puro. Sin embargo, los dos minerales presentan estructura totalmente diferente porque se formaron en contextos geológicos diferentes. El grafito se forma en la superficie terrestre y el diamante se forma a altas temperaturas y presiones. En ese sentido, la difracción es la herramienta que nos permite diferenciar ambos compuestos con la misma química por el hecho de tener una estructura, es decir, un patrón de difracción totalmente diferenciado. Otra de las ventajas importantes que tiene la difracción de rayos X es que permite identificar y caracterizar aquellos minerales que se presentan en la naturaleza en cristales muy pequeños. El ejemplo más característico es el caso de las arcillas. Las arcillas, por su tamaño inferior a 2 micras, no pueden identificarse mediante microscopía óptica. Es en ese caso que la técnica más usada para su identificación es precisamente la difracción de rayos X. Y el comentario importante es que identificar arcillas no es meramente una curiosidad académica. La identificación de arcillas es importante en muchas disciplinas de la ciencia, como puede ser, pues en el caso de la edafología, nos va a indicar qué tipo de suelos tenemos. En el caso de la minería, nos va a informar del tipo de las alteraciones de un yacimiento mineral y, por tanto, es un criterio explorativo. En el caso de muchos productos que se fabrican a partir de la arcilla, la caracterización e identificación de la arcilla es importante para controlar el proceso industrial que se está haciendo. En conclusión, la difracción de rayos X es una técnica que nos permite dos cosas diferentes. La primera, identificar el mineral
que tenemos. Y en segundo lugar, muy importante, es caracterizar la estructura de este mineral. Cualquier mineral nuevo que se descubra, su determinación tiene que estar realizada mediante esta técnica. Bueno, regresamos. Qué bueno que nos siguen acompañando. Vamos a cambiar un poquito de tema. Ya hemos visto más, a grandes rasgos qué es un mineral, qué características debe tener un mineral, todo este tipo de cosas. Y una de las cosas que sabemos sobre los minerales, al menos en lo que atañe a este país, a México, es que se trata de un país de una alta riqueza mineral, no solo en cuanto a ejemplares bellos como los que tenemos aquí encima de la mesa, sino también en cuanto a minerales en el sentido industrial. Y en ese aspecto, pues quisiera que comentáramos un poco acerca de la riqueza mineral de México, acerca de la variedad de su composición mineralógica. ¿Qué cosas nos podría contar la ingeniera Fuentes al respecto? Sobre la riqueza mineral, pues tenemos una gran variedad de minerales en toda la República. Tenemos desde los más comunes que hay en todas partes, cuarzos, hasta en este país han descubierto aproximadamente 20 especies minerales, entre ellas pues muchos minerales de plata, que somos los primeros productores en el mundo de plata. Con permiso del Perú. Con permiso del Perú. También aquí se descubrió el mineral de vanadio, la vanadinita. Entonces, pues, muy famosos en el mundo también actualmente son los cristales de Naica, ahí en Chihuahua, ¿no? Que son unos cristales impresionantes, enormes, de selenita. Entonces, son muy famosos, han hecho estudios de todo el mundo. Se trata, seguro, alguna vez han oído hablar de ellos, de cristales de yeso, de variedad selenita, que se le llama, de longitudes de hasta 11 metros o más, ¿no? En la famosa cueva de los cristales, ¿no? Nada más, pues que se trata de un mineral, por así decirlo, bastante humilde, por así decirlo, aunque alcanza tamaños considerables, pero aún siendo el ejemplo más espectacular de minerales que podemos encontrar en México, hay muchos más, hay muchos más. Como decía Edith, realmente se han descubierto bastantes minerales en México, se han descubierto incluso elementos químicos en México, y estamos hablando en definitiva de un país con una riqueza mineral considerable, tanto a nivel coleccionista, a nivel de hobby, como a nivel de minerales en el sentido del beneficio económico que estos reportan, ¿sí? Entonces, naturalmente, tenemos que tener en cuenta este recurso. Es un recurso importante del país, es la explotación de estos recursos constituye una parte importante del Producto Interior Bruto del país, ¿no? Pero, en definitiva, la exploración de estos recursos requiere también de la investigación científica. Sí, que actualmente, por ejemplo, todavía anteriormente la minería ocupaba el tercer lugar de producción del Producto Interno Bruto, después del turismo y de las remesas de los de la gente que viene, manda su dinero de Estados Unidos. Actualmente las remesas bajaron, entonces la minería subió un poco, que está en el segundo lugar. Bueno, una de las cosas que habría que agregar nada más es que México hoy en día sigue siendo el primer productor de plata en el mundo. Y la producción de oro actualmente ya no se encuentra solamente en vetas o en pepitas, sino ahora es lo que se llama el oro diseminado, y que muchas compañías están trabajando, y pues con un riesgo fuerte en contaminación, como lo podrá decir el doctor, porque
lo hacen a base, que si la extracción del oro, lo hacen a base de, ay, me fue la palabra, para beneficiar el oro. Lixiviación con cianuro. Con cianuro. Y eso, el cianuro es en la superficie, entonces el problema ahí es que ese cianuro se va hacia los acuíferos y quizás en algunos lugares no afecte tanto, pero en lugares como en La Paz, Baja California, que hay mucho oro diseminado en la sierra cercana, hay protestas porque ahí sí se van a contaminar los acuíferos que llegan a La Paz. Ahora, hay que ver qué es lo más importante, la parte económica de los minerales o la parte humana, por el agua. Pero bueno, es una de las cosas que... Adelantando un poco al tema. nos van a disculpar, pero este... Parece que tenemos mucha prisa para irnos, pero no es así, no, en realidad. Para poder avisar al público. A mí me gustaría ver si algo que a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no? Por ejemplo, la riqueza mineral de México. Marca, obviamente, que haya minería a lo largo y ancho del país, ¿no? Pero generalmente, como tú decías, los minerales de plata, muchos minerales de plata, los minerales que nos dan el plomo, por ejemplo, la galena, los que nos dan el zinc, la esfalerita. Y yo me pregunto, ¿por qué todo esto generalmente en la geografía del país está hacia el centro y norte del país? Pero, por ejemplo, hacia el sur, que no hay mucha tradición, pero ¿deberán existir estas riquezas minerales en México o simplemente... la riqueza de México está mineral, por supuesto, está distribuida preferentemente en el centro y norte del país? Esa riqueza la tenemos en todo el país, tanto en el norte, en el centro, en el sur. Lo que pasa, por tradición, desde que nos conquistaron los españoles, siempre se ha explotado principalmente el centro y el norte del país. Entonces tenemos una tradición minera de 500 años o un poco más ya. Entonces es más costumbre, por eso muchos pueblos del centro y del norte están más acostumbrados a la minería que los del sur, porque los españoles llegaron al centro y al sur, más que en el sur casi no explotaba. Oye, una pregunta, si me permiten. Aquí... ¿Qué remedio? Sí, me llama la atención y ahorita me gustaría hacerla. Por ejemplo, sí, siempre se ha dicho México productor de plata, productor de oro, de zinc, de plomo, porque existen estos minerales de estos metales. Pero ¿podrá haber diamante en México, por ejemplo? ¿Podrían haber minas de diamantes en México o no? Pues algunos esperan que tengamos diamantes. Todavía nadie los ha encontrado, pero... ¿Geológicamente es posible? Geológicamente... Pues geológicamente hay muchas cosas, sí, posibles, pero eso es... De momento, materia para la especulación, únicamente. Sí, hay ciertos ambientes en los que se pudiera considerar factible la presencia de yacimientos de este tipo, pero de momento es pura especulación todavía. No hay pruebas para ello, no hay indicaciones de su factibilidad, aunque hay que decirlo, no todos los yacimientos de diamante son los que encontramos en las clásicas minas de Sudáfrica, con diamantes gordos como puños y estas cosas. Hay diamantes de calidad industrial, diamantes pequeñitos, en muchos yacimientos, y estos tienen también una utilidad, aunque obviamente no se trata de los yacimientos más famosos, ¿no? Pero bueno, como decía antes, tenemos mucha prisa. Seguiremos hablando un poco más de esto después de la pausa. Ahora en este momento quisiera regresar un poco la atención a algunas cosas de las que trabajamos a nivel científico, a nivel pues sí, también exploratorio en ese sentido, y es algunas particularidades que tienen los minerales, no solo ya tanto en cuanto a su estructura, a su composición, sino a su contenido, a las inclusiones que presentan los minerales, y en este caso las inclusiones fluidas,
con una pequeña entrevista al doctor Aldo Ramos Rosique, que nos va a hablar de estas inclusiones. Adelante, video. Hola, yo les voy a hablar de las inclusiones fluidas en los minerales. Pues las inclusiones fluidas, ¿qué son las inclusiones fluidas? Cuando un mineral se forma, siempre se forma a partir de un fluido. El mineral precipita a partir de un fluido. Cuando se va formando este mineral, cuando va creciendo, ese fluido del cual está siendo formado y precipitado se queda atrapado en la estructura del mineral. Entonces pequeñas porciones de ese fluido que lo va formando se quedan atrapados dentro del mineral. De tal forma que cuando el mineral ya está totalmente formado y está completo, tiene pequeñas como gotitas de ese fluido que lo formó. Después nosotros cuando agarramos un cristal, un cuarzo por ejemplo, a veces los podemos ver, a veces son macroscópicas y se pueden ver esas gotitas que se mueven como una burbujita. Muchas veces no, porque generalmente son microscópicas. Entonces, bueno, esas son las inclusiones fluidas. ¿Cómo las estudiamos? Pues bueno, se estudian de una manera muy particular. Tienes que hacer una lámina delgada de ese mineral, digamos. Haz de cuenta que haces como una oblea muy delgadita y la pules de un lado y muy bien como si fuera un vidrio y también la pules del otro lado como si fuera un vidrio. Y entonces de esa forma la puedes poner en un microscopio. Y cuando la pones en un microscopio, la luz se transmite a través de la muestra. Llega por abajo, entra porque es transparente ese mineral y entonces ya en el microscopio tú puedes ver las inclusiones. Cuando ya las puedes ver, bueno, ya puedes hacer muchas cosas, las puedes describir y entonces puedes empezar a estudiarlas. El estudio de las inclusiones es básicamente con un microscopio. Una cosa, en el estudio más rutinario de estas inclusiones es un estudio que se llama microtermometría. Las tienes que meter a un horno a esas inclusiones o las tienes que meter a un refrigerador también. Bueno, pues definitivamente, bueno, esas no se las esperaban, ¿verdad?